that you? Shit! Reading multiple contacts! Closing fast! How many of those things are there? Too many. We have to go. None of them are coming! Hold your position, Marines! Well, don't worry, Huntslet. There's no rush. It's not like we're all gonna die. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí tenemos, hoy estamos con Alien Dark Descent. He visto alguien que ha hecho un análisis y dice que el juego sería el mejor si no existiese Alien Isolation. Así que vamos a tratar de probarlo para ver qué tal se comportaría este humilde ordenador con él. Así que vamos a ver cómo responde. Acuerdo de licencia del usuario final. Telemetría. Política general de protección de datos. Vale. Gama, audio. Visión cromática. Vale. Vamos a ver, entonces aquí en opciones, según veo, configuración gráfico, medio alto, épico. Bueno, yo lo voy a poner en alto para comenzar, porque como según el estilo de juego que es, quizá no necesite mucha calidad, o sea, de mucho recurso gráfico, digo yo. Pero ya eso lo veremos. Idioma español. De habilidad, pausa partida. Esto yo no lo voy a tocar, lo voy a dejar así tal cual. Vamos a ver. Una nueva partida, a ver qué tal se comporta. El nivel lo voy a dejar en medio, del medio. Vamos a iniciar. Alien Dark Descent es un juego difícil que presenta una jugabilidad exclusiva. Lee los tutoriales con calma para entender sus mecánicas y cómo relacionarte con los elementos del juego. Hay un códice donde se describen los aspectos del juego que descubre a medida que avanza en la pestaña asistente. El asistente puede proporcionarte mucha información detallada para que entiendas. Vale. Aquí vamos. Please be mindful of docking bay protocol at all times. Wayland Utah, building better worlds. Planetfall. We'll guide you as long as we're in range.
Process of title from Pioneer Control. All transit corridors show green. You are cleared to begin proving trials. Try not to hit the planet. Over. Can't guarantee that, Pioneer Control, but we'll see what we can do. Over and out. Tiene unas imágenes bastante atractivas visualmente. Bueno, aquí se complica la cosa. Este ha liberado el bicho. Any news from Lisa Hayes? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn. Must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates... How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price? Isn't here. And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. Vaya borde. I don't care what McDonald says. Something is wrong here. I can monitor the cargo bay camera's security feed just as well from my office. Vale, mover la cámara. Vamos a ver. Vale, esto es para salir aquí. Rotar. Vale. Y con, a ver, con... Investiga el transbordador de suministro Bentonville. Llega a tu oficina y revisa las cámaras del muelle de carga 4. Vale. La puerta con las luces verdes se abrirán automáticamente cuando el personaje se acerque a ella. Muy bien. You look troubled, Administrator. Is there anything I can do to help? Thank you, Daniel. But no.
I'm just having one of those days, you know? Another argument with Administrator McDonald. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind. Are you sure I can't be of assistance? No. It's my problem, and I'll take care of it. I just need to reach my office. Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. You'll need to detour through the cafeteria. El sintético. Los sintéticos siempre juegan un papel importante en la historia. I heard no one's picking up on the planet. Not even Jackson's landing. Really? I have a friend there. I hope he's okay. A ver. Por aquí. Don't often see you in here, Administrator Hayes. Are you lost? Do you need me to show you to your room? Last I checked, you couldn't find your own ass with both hands. A pass. Ni con un mapa podrías encontrarme el culo. Vaya. Como veis, con el stick derecho podemos acercarlo, alejarlo también, así. Yo lo veo muy bien hasta ahora. Me gusta más que el Alien Fire Team este que salió. Ese juego no me gustó. Yo lo probé y no me gustó, la verdad. Supply Shuttle Bentonville, secure for launch. All crews, this is your 2-minute warning. Shit, need to hurry. Correr, vale, correr. Doble clic y a correr. Debo ir para acá. Completado. Usa tu terminal. Vale. Welcome, Administrator Hayes. Take a closer look. O sea, lo que quiero decir es que el Alien Fire Team pudo ser un juego mejor que lo que quizás es. La franquicia Aliens tiene bastante, diría, recursos para sacar un juego bueno. Where's Chief Durant? Settling the labor dispute on the rally. Then you'll have to do. Gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble. Again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Gracias por nada. Cubierta de mando. Bahía de acoplamiento. Saludo, trabajador de Weyland Yutani. Selecciona tu piso. Bueno. Aquí entonces.
Cuando se activa un ataque masivo, una oleada de xenomorfo atacará. Activo completado. Before. What is the quickest way there? Muelle 4, abre el mapa para... Vale. O sea que debo ir hasta aquí. Seleccionar, deseleccionar. Activo. Investiga el muelle de carga. Vale, pues ya está. Pulsa el botón volver para cerrar la interfaz. Muelle de carga. Habrá que ver por dónde nos tendríamos que desplazar. Por aquí, pero bueno. Those fucking storage hoppers in Supply Shuttle Bentonville is cleared for launch. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officer grades will automatically be deducted from leave allowance. Lo bueno que te va indicando no es tan complejo, eso está bastante importante. Más o menos si tú vas en la dirección correcta. Supongo que habrá un momento que habrá que pensarse bien por dónde desplazarse, porque esto es solamente el tutorial de los primeros pasos. Ya luego lo han avisado anteriormente que el juego es bastante complejo. Hold on. You're going to be all right. Cargo Bay. Thanks. Came out of. Stay with me. Stay. God damn it. Tengo completado, trabajador muerto. ¿Qué hay por aquí? Bueno, vamos. Keep it together. You need to see what's in there. Encender la linterna. Better take his pistol. No, whatever's in there doesn't know I can't aim for shit. Interactuar. Busca un arma. Parece que provino de la plataforma hecha. Caso más cerca. Vale. The Bentonville. What are they holding in these things? Me está gustando, eh. Me está gustando esto. What is all this? There's a welder back there. Vale, pues vamos a cerrar la puerta. A ver si. Revisa el técnico. Sealed up.
Whatever that thing is, can't chew its way through a door. Get it together, Michael. Es un juego de estrategia, pero tiene una forma de suspenso. Está muy bien esto. Puede interactuar con puertas. Toca I para una puerta abrir sus opciones de interacción. Vale. Soldar una puerta evitará que los enemigos pasen hasta que logren derribarla. Muy bien. Lo que quería decir realmente hace un rato es que la IP Aliens tiene un gran potencial para hacer juegos buenos. I thought what I told the hell you. Was aboard the Bentonville? What are you talking about? The dock crew and cargo bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Power failure. Power failure. Engaging emergency generators. What just happened? Vamos a la sala de seguridad a ver si podemos llegar. I must have got turned around. Security's not this way. Vale, pues vamos a por aquí a ver. Yo creía que podía coger un atajo. Happening. Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. You let the Otago and Pioneer Station please respond. What's going on over there? Otago? The Colonial Marines. USS Otago, this is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Can you hear me? Otago? Damn it! Comms are down. I can't fix them from here. I need to get to the comms room. Equipo de seguridad fallecido. No encontrarás ayuda en Pioneer. Vale. Entonces, yo debo venir por aquí, desde ahí hasta aquí. ¿Eh? Entonces tendría que. La mejor opción sería volver por aquí. Creo. Que habrá que ver con qué me podría encontrar. Vale, pues vamos por aquí mientras tanto. Lewis, are you in there? I need access to the comms room. Lewis, answer me, damn it. Go away. You draw him right to us. Open the damn door.
No way is staying locked to keep those things out! You think that'll help? They're in the vents. Vents? Shit! Louis! Louis! Hasta luego, Mary Carmen. Sí, señor, por los ductos también. A ver. Vale, que creo que cuando está tan... Debo seguir, por lo menos... Alert. Alert. Station integrity compromised. Joder, no puedo ir por aquí. Lo tendría que desactivar. A ver. Manning? It's out there. It's waiting for me. Manning, you can't stay here. No, no, it can't see me here. Go away. Go away. Okay. Just keep your head down, right? Vale. Veamos. Go por aquí. Entonces, está bloqueado esto también por aquí. Vamos a ver. Encontrar el mejor camino posible para... Porque creo que es todo por ahí. Hay que seguir las señales de la... O sea, las luces de las puertas que están en verde. A ver, no. Hay que tomar en cuenta también si podemos... Vale, yo estoy aquí. De acuerdo. Entonces... Vamos a ver. Esto todo está bloqueado. Aquí para ver. Puede ser peligroso esto aquí, ¿eh? Pero ¿por qué me va marcando esto? A ver. External damage detected on Sector Deck 5. All maintenance crews to your stations. Daño externo. Joder, qué mierda. Todo esto está bloqueado. Voy a tener que pegarme una vuelta bastante compleja, ¿eh? Esto va a ser así. A ver. Si exploro por aquí, a ver. Por aquí no puedo cruzar. Ah, bueno, a menos que dé una vuelta. La vuelta sí, joder. Vaya vuelta.
pequeña vueltota. A ver si voy bien, porque... Sí, voy bien. Hasta ahora voy bien. Daniel, you all right? Deputy Administrator, it appears that these creatures have destroyed our communication system. Why would they do that? They're animals. Sorry, I have no idea. I wish I could help you further. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Daniel, our planetary quarantine protocols. They're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world... No, there's no choice. I could stop them. Deputy Administrator, you're only following the Weyland-Yutani containment procedures. The Cerberus Protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right. Yes. Sala de comunicación alcanzada, vale. Pues a ver. Llega al cuarto de Cerberus. Vaya. Pues a ver. Ya que estamos aquí, ahora voy a hacer una pausa y voy a poner el MSI Afterburning para ver cómo va respondiendo a lo a la cantidad. Simplemente para mucha gente le gusta, quiere, le, o sea, algunos me han pedido que siempre haga este tipo de prueba para ver cómo. Para usarla como referencia de cómo dirían las cosas en otra PC más o menos. El cuarto Cerbero. ¿Veis? Ahí se mantienen los 50 y algo en la configuración alta. Ahí está, ahí lo tengo en alto. Tan complejo el hacerse con el mando y con un ratón, un teclado y ratón, ni se diga, quizá, supongo. Aquí está el cuarto Cerbero. Activa el protocolo Cerbero. Vamos a ver. Warning, three ships detected. USS Otago, Bentonville, Baldrin. Will be caught in the high orbit interdiction radius. Please confirm command. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by, stand by. Engaging targets.
Genial. A ver, si tu escuadrón se topa con un enemigo que no lo haya detectado, este no lo verá. El retraso de detención se muestra como una línea amarilla, que va desde el enemigo hasta uno de los miembros de tu escuadrón. Esta línea se irá poniendo roja y cuando esté llena, detectarán a tu escuadrón. ¿Entendido? Bueno, pues vamos a ver. Puedes evitar que te detecten si te pones a resguardo detrás de una cobertura. La cobertura se identifica con un cuadrado verde pequeño. Pulsa para recorrer la línea y cubrirte. Vale, pues vamos a ver. Ah, bueno, esta es la zona. Cuando te pones a resguardo, puedes esconderte detrás de una cobertura para evitar que detecten. Agáchate detrás de una cobertura. Vale. Voy a poner aquí. Que no es un juego tan fácil, ¿eh? Entonces va por aquí. Ahora. Es un bicho. Veamos, que esto hay que ingeniárnoslo bien. ¿Va por aquí? No, va por allí. A ver si me puedo mover ahora rápidamente hasta aquí. Entonces, el objetivo es por aquí, vale. Mierda. Well, that's just great. I'm Sergeant Harper, USCM. You? Hayes, Deputy Administrator. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. All right, people. We're falling back to the dropship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. Genial. Salvado por la... Nos han salvado el culo, amigos. De ahora en adelante controlará al escuadrón de marines como una sola unidad. Cuando le ordenes al escuadrón que lleve a cabo una tarea, se asignará automáticamente a un marine para que la realice. ¿Entendido? Pues vamos a ver. Vamos a verlo aquí. Cerberus Protocol in effect. What the fuck?
is a Cerberus protocol? No clue. Just keep it moving and watch those corners. It's planetary quarantine. Nothing in, nothing out. Sounds like a real party. Vale, entonces vamos a movernos hasta aquí. A ver. Y este es el objetivo. Bueno, por lo menos, bueno, vamos con menos presión porque ya vamos con un equipo. Si hay que enfrentarlo, tenemos menos posibilidad de morir aquí. Pero cuando es el solo, joder. A ver. Vale, por aquí. Seal the door. Sellad la puerta. Y aquí están. Entonces ahora. Vale, que estamos bastante lejos, pero bueno, vamos a intentar llegar aquí. Bueno, por aquí no se puede cruzar. Por aquí, bueno, habrá que pegarse una vuelta también por aquí. Sí, porque como hay... You okay, Sarge? Eyes ahead. Something's coming. Harper? We've got movement. Vale, pues ahora podemos mover el mapa aquí debajo. O sea, podemos ver el mapa aquí abajo en la parte derecha inferior. Eso está muy bien. El rastreador de movimiento muestra con un punto blanco a las entidades que se están moviendo en un radio de 60 metros. Vale. Vale, pues está. Habrá que... Se va. Un momento, voy a ver si se puede. Si se puede guardar. Guardar. Bueno, no tiene punto de guardado automáticamente solamente. O sea que no podemos guardar la partida donde querramos, en el momento que querramos, porque. A ver. Por aquí hay algo que se está moviendo. Pero bueno, vamos a ver. Vale, este es el punto de donde debemos venir. Vamos por aquí a ver. Está cerca el enemigo. Manning, where are you going? It's not safe here. It's not. Damn straight, but we'll get you out. No, you don't understand. It's here. It's here. Light it up. Vale, el entrenamiento de los y las marines le permite dispararle automáticamente a los enemigos apenas lo detectan. Los y las marines abrirán fuego mientras caminan. Al correr, los y la marina no pueden usar ninguna de sus armas. Vale, que solamente. Eyes up! That thing's still out there. Joder. Bueno, no se pudo hacer nada. Take him out! Use a grenade!
Vale, muerte limpiadosa. Dijo que usar una granada. Ok, para usar una granada, RT. Selecciona de habilidad granada en el menú de habilidades. Vale. Apunta al área designada y confirma con A. Pues lo que he hecho. Eat them. Squirrely bastards, ain't they? Genial. Punto de mando. Punto de mando. Los puntos de mando son un recurso que se puede gastar para usar habilidades. Los puntos de mando se restablecen progresivamente hasta alcanzar la capacidad máxima. Podrá aumentar esta cantidad cuanto mejores a tu marine. Ah, qué bien. Muy bien, muy bien. Es bastante interesante, amigo, y más para la gente que le gustan este tipo de juegos de estrategia. Yo últimamente he probado unos cuantos juegos de estrategia que están muy bien. We need that elevator. Punch it. Llama al ascensor, vale. Tracker lighting up. All right. Set for suppressing fire and check your targets. Si quiere abrir el menú de habilidades, pulsa R. Vale, aquí puedo seleccionar entonces entre... Ok, vale. Selecciona la habilidad y fuego de supresión con L, B y RB. Vale. Suena la habilidad. Hay que poner atención a esto bien, ¿eh? Está, porque dependiendo de cómo entendamos el método del mando, o sea, vamos a progresar en la historia. Fuego de supresión, en la ola embarca un área seleccionada. Bueno, pues aquí no hay... Vale. Los enemigos que entrarán a un área afectada por el fuego de supresión sufrirán una importante penalización de velocidad. Ok. Esto debe de ser hasta que suba el ascensor. Getting closer. Closer. Wait for my order. Steady. Steady. Daniel. Daniel, is that you? Administrator Hayes, where are you going? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Cerberus protocols are in effect. I know, but we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. I'm sorry, Administrator Hayes. Stand down! Quarantine breach in progress. Deadly force authorized. Bring it down! What the hell was that? I don't know. I've never even heard Daniel raise his voice. Vale. Bahía de acoplamiento. Sense, man. Creepy little fuckers. Bueno, pues vamos a tener, aparte de los bichos, pues vamos a tener que enfrentar a los sintéticos también, según aparentemente. Hey, what a mess. Fuck, incoming. Hold still, I'm... Oh no. What? Its blood is... some kind of acid. Fuck, what kind of blood type is that? Keep your distance, Marines. Latimer, you fit to move? I'm... not dying here. All right, let's get off this damn station.
Cuando un xenomorfo aparece, hay una probabilidad de que estalle en una explosión de ácido que causa un daño. Los marines pueden caminar y disparar al mismo tiempo, así que muévete en la dirección opuesta a los xenomorfos que se acercan a ti. Vale. Pues nada, vamos a completar ya el objetivo y... We need Latimer mobile ASAP. I'll break open the medkit. Cada marine tiene una barra de vida. Ah, bueno, es que ya la han atacado. Un punto se representa en forma de vida. La armadura se muestra como un punto de armadura blanco. Ya. Cuando la salud 9 de un marine llega a cero, quedará con condición crítica o aparecerá. O perecerá, perdón. Los marines cuya salud se reduzca a 2 puntos se sufrirán una herida leve. En este caso, de tu marine tiene una pierna herida, lo que produce una penalización de velocidad de movimiento. Los efectos de las heridas leves se especificarán en códice. Vale, entonces hay forma de curarlo. Interacciones de los marines. Selecciona al marine con la herida para abrir su menú de interacciones. Vale. Ah, sí, aquí está. Shit. Ah, Ruiz, you're making it worse. Hey, shh, don't be such a baby. There you go. Bye. Yeah, pretty, but that ship sailed long ago. Gee, thanks. Bueno, pues vamos a ver si podemos llegar ya finalmente para terminar la partida al objetivo. Shit, they're in the walls. Selecciona la habilidad escopetazo. LB. They're too close. Switch to sidearms. Those things are handy for close encounters. Vale. Muy bien. Entonces, joder. Hay que ponerle atención a esto, para poder avanzar. Ya lo estoy diciendo. A ver, que quiero llegar ya a esta parte para ver si puedo parar la partida aquí. Que creo que ya llevo más o menos más de una hora. A ver si va a pasar algo interesante de la historia. Hell of a time for a migraine. Seriously, Sarge? What's up with you? Move! Now! We're in danger! El presiente las cosas parece el... Bueno, yo voy a seguir por aquí, a ver. Sergeant Harper, pull it together! We have to leave! Yeah, yeah, I heard you! Corporal Hunslet, get your ass down here! Hot evac! All right, all right. Air Hunslet inbound. Have your boarding passes ready. Vale, es hora de que use todo lo que has aprendido para sobrevivir. Ordena a un marine que use fuego de supresión. Vale. Veamos. Interactuar. Fuego de supresión. Cancela todas las... A ver. Interactuar. Esta interacción no está disponible en el tutorial. Vale. Hora de que use todo lo que he aprendido para sobrevivir. Ordena a un marine que use fuego de supresión. Vale. Pues vamos a ver.
Ah, bueno, sí, que lo estoy haciendo mal esto, ¿eh? Esto es lo que tengo que hacer. Recordad que... Aquí, fuego de supresión. Vale. Shit! Reading multiple contacts! Closing fast! How many of those things are there? Too many! We have to go! More of them are coming! Hold your position, Marines! Well, don't worry, Huntslet, there's no rush. It's not like we're all gonna die! Cuando abre el menú de habilidad, se activará la cámara lenta o no se, pa o se pausará el juego. En eso te dará tiempo para usar habilidad como lanzagranada o el escopetazo. Con más precisión y facilidad, puede cambiar entre cámara lenta y pausa. Cualquier momento en la pestaña de jugabilidad del menú de opciones. Vale, pues está muy bien. Would you look at that? Hell, she's taking a pounding. Otago, this is Harper. Do you copy? Huntslet, can you get us aboard? No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit, death trap. Damn it. At least those platforms are leaving us alone. They're designed for planetary quarantine. But Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe, but beyond that, it's... It's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through, in both directions. Cerberus, huh? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal? I don't know. Systems failure, maybe? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Huntslet. No problem. Fireball like that's hard to miss. Bueno, pues a mí me parece bastante interesante, mis queridos amigos, este videojuego de estrategia. Se toma su tiempo porque sabéis cómo son los juegos, este tipo de juegos. Y, o sea, hay que invertirle bastante tiempo, pero lo veo bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante, está muy bueno. Welcome home, Harper. You like what I've done with the place? Martinez! It's good to see you, Sarge. Sergeant Martinez, is your communication system working? It's online, but we're only picking up static. These colonies sure have a relay problem. But who's asking? Meet Deputy Administrator Hayes from Pioneer. Where's Captain Cochran? There's shit going down on that station like you wouldn't believe. Gone. The whole command staff's gone. You're it. Me?
You made sergeant before I did. You've got seniority. Yeah, sure, but these are the captain's orders, as in the deathbed kind. So this shit's all yours, he insisted. If you want me, I'll be in the armory, seeing what survived the crash. Do that. I have a feeling we're gonna need it. Hayes, you better come with me. Ah, damn. What do we do now? We don't know what is happening on the surface of this planet. McDonald, my boss, he sure didn't. We have to get in contact with someone if we hope to get out of this mess. I hate to rain on your parade, but the Itago's shithoused. Even if it wasn't, how do we get out past those Cerberus platforms? Well, they'll stop a ship, but not a signal. If we create our own relay, perhaps we could broadcast from low orbit, just in case a ship passes by. You want to create a sort of satellite? We're not a pirate radio station, Deputy Administrator. Or we could contact Pharaoh Spire. Director Price needs to- You heard, Martinez. The relays on this rock could be down for good. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something we can do. Maybe there is. But I'm not seeing it. So you're gonna sit here and do nothing? Like hell. After what happened up there, regs are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Lethe. So we've got civvies in danger, and no way to contact them, right? What about Otago's short-range frequency receiver? Yeah, that could work. For now. But that doesn't solve our broadcasting problem. We have to warn the people- You find a way we can do that, then maybe, maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. You want to help? Get familiar with this ship. What's left of it, anyway. Ahora está en la USS Otago. La Otago se estrelló después de la activación del protocolo Cerberus. Será la base de operaciones de tus marines entre cada despliegue. ¿Entendido? Vale, pues amigos, hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión. Más adelante es muy probable que siga haciendo alguna partida más de esta, aunque sea sin comentarios. Un abrazo fuerte, amigos, y para estar al tanto de todas estas pruebas y estos títulos buenos que van saliendo, pues suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y las nuevas partidas que vamos subiendo. Y gracias a todos los que se han suscrito al canal y cada día siguen llegando algunos chicos más. Gracias, amigos, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.